Bienvenidos a Polanco, una colonia ubicada al poniente de la Ciudad de México en la alcaldía Miguel Hidalgo. Este lugar es conocido por ser una de las colonias más caras y exclusivas de Latinoamérica. En Polanco encontrarás museos, galerías de arte, embajadas, restaurantes y tiendas de lujo, centros comerciales, antros, bares y muchos lugares que sin duda te van a impresionar. En este video te voy a mostrar todo lo que tienes que saber sobre Polanco. Así que si estás listo, comencemos. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Israel y el día de hoy les voy a mostrar Polanco, una de las colonias más exclusivas y más nice de la Ciudad de México. Si tú vienes de visita a la Ciudad de México y nunca has venido a Polanco, este video te va a ayudar porque te voy a decir dónde tienes que ir, lugares para comer, lugares para visitar, museos, dónde caminar. Realmente aquí hay tantas cosas que hacer. Los mejores restaurantes de la Ciudad de México están aquí. Aquí hay bares muy padres, centros comerciales, lugares para ir de compras. Entonces, pues bueno, si vas a venir a la Ciudad de México y quieres conocer más de Polanco, te invito a que sigas viendo este video. Vamos a comenzar nuestro tour en la zona de Polanquito, que es el corazón de Polanco. En este lugar vas a encontrar muchos restaurantitos, panaderías, heladerías, de todo. Y es el lugar perfecto para iniciar nuestro tour. Bueno, pues estamos en Polanquito. Polanquito es una zona dentro de Polanco que es la mejor si quieres venir a comer, si quieres venir a un restaurantito, un barecito. Aquí es el lugar para venir. Hay unos lugares muy padres. Entonces, si quieres venir a comer en Polanco, esta es una zona que tienes que conocer. Hay muchas opciones, muchos restaurantes, barecitos. Aquí siempre se llena de gente, siempre hay mucha gente. Entonces, pues, si vienes en un sábado o en un domingo, vas a encontrar mucha gente en esta zona. Amigos, pues me encuentro aquí en el Parque Lincoln. El Parque Lincoln es de los parques principales de Polanco. De hecho, aquí hay una calle que se llama Emilio Castelar, que está de ese lado. En esa calle hay restaurantes muy, muy nice. De hecho, hice un video de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Por si lo quieren ver, lo voy a dejar en la descripción. Ahí pueden ver los restaurantes que a mí más me gustan, que son los mejores de la Ciudad de México. Y creo que casi la mitad se encuentran aquí en esta zona. Entonces, sí, esta zona definitivamente muy recomendable si quieren venir a comer. Está súper bien.
Bueno, pues estamos ahorita en la avenida Masaryk. Esta avenida es la avenida más emblemática de Polanco. Aquí están todas las marcas caras de la ciudad. Si te gusta Gucci, Louis Vuitton, aquí es donde las vas a encontrar. Entonces, pues si vienes a Polanco, definitivamente no te puedes perder esta avenida. Está muy bonita, de hecho la acaban de remodelar. Se ve todo, miren nada más qué bonito está todo, el pavimentado, todo está nuevo. Bueno, pues ahorita estoy en la Plaza Antara. Esta plaza es de las más importantes de Polanco y lo que me gusta de aquí es que siempre hacen decoraciones muy originales. Si te gusta el shopping, aquí hay marcas de todo, marcas muy buenas. Y también aquí arribita hay un food court, puedes comer, hay un cine, hay un casino. Bueno, pues ahora los voy a llevar a un supermercado que está cerca de aquí, que se llama City Market, para que se den una idea cómo son aquí los supermercados en Polanco. Ese en especial a mí me encanta porque siempre hay de todo, está muy moderno, muy bonito y pues bueno, quiero que lo vean. Espero que me dejen grabar porque luego son medio estrictos, pero pues bueno, vamos allá y vamos a ver qué tal. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a este museo. Este museo es el Museo Soumaya. A mí me encanta este museo. Por dentro está muy padre. Si tienen la oportunidad de venir aquí, te lo recomiendo bastante. Por dentro está muy bonito. Y ya que termines de entrar ahí, puedes pasarte al Museo Jumex. Yo acabo de ir hace unos meses y tener una exhibición que me encantó, súper padre. Entonces, bueno, vamos a seguir nuestro recorrido. Bueno, pues ahorita estoy en el Palacio de los Palacios. Esta es una tienda departamental que se llama el Palacio de Hierro. Si no eres de México, esta tienda departamental es la más exclusiva. Aquí venden Gucci, Louis Vuitton, Fendi, todas las tiendas caras están aquí y esta en particular es de las más nice de la ciudad. Aquí realmente encuentras las marcas más exclusivas y está súper bonito. Lo acaban de remodelar, de hecho apenas hace como 2 años lo remodelaron y les quedó súper súper lindo. Les recomiendo que lo visiten, aunque no vayan a comprar. Está padre verlo, es un lugar único en la ciudad, realmente está súper nice. Bueno, pues ahorita estoy en la avenida Horacio, es de mis favoritas. Aquí puedes caminar, como pueden ver, esta calle tiene muchos árboles y siempre hay mucha gente caminando. Si caminas todo derecho hacia allá, vas a llegar al Metro Polanco. Entonces puedes llegar aquí en metro y después del metro puedes caminar todo Horacio hacia acá. Si vienes hacia acá, va a estar aquí el Palacio de los Palacios, va a estar Antara, va a estar Plaza Carso. Es un lugar súper padre para caminar. Aquí siempre hay gente con sus perritos, con sus familias. Este es el Parque América y es el corazón de Polanco. Es un parquecito muy bonito, tiene la forma de un círculo y pues está justo en el centro. Es el lugar ideal para sentarte a ver a la gente y si vienes a la Ciudad de México en la primavera vas a poder ver las jacarandas. Este parque está lleno de jacarandas, se ve súper padre. Y por cierto, si te quieres quedar en Polanco, aquí hay muchos Airbnbs y hoteles. Y lo más cerca que estés de Polanquito o de este parque es la mejor zona.
Si te está gustando este video, no olvides darle manita arriba y suscribirte a mi canal. Subo video nuevo cada 2 semanas, así que si no te quieres perder mi próximo video, dale click en la campanita para que YouTube te notifique cuando subo un video nuevo. Si te gustaría apoyar mi canal, lo puedes hacer con un super gracias o con PayPal. Muchas gracias por ver este video, espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Si ya has venido a la Ciudad de México y visitaste Polanco, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.